noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Peña? Seis semanas. Muy contento, seguimos en esta semana dedicada al cine fantástico mudo, algo totalmente desconocido, por lo menos las películas que estamos dando en esta semana. Y ayer vimos la primera parte de La Atlantide, esta película de Jacques Federer, filmada en 1921. Yo creo que la primera película realmente importante que hace Federer, basada en una novela de Pierre Benoit, un autor que yo no conocía, pero parece que es bastante importante, era miembro de la Academia Francesa. Tiene otra novela. Sí, es verdad. Tiene otra novela que parece que es importante, que se llama Königsmark, que hay también una versión en cine, también un clásico del 9 y medio que ya conseguiremos. Y bueno, quedamos ayer en que, bueno, estos personajes que se pierden en el desierto, son raptados y llevados a esta ciudad que parece ser como algo que sobrevivió de la Atlántida, ¿no? ¿Dónde está un personaje que prácticamente no apareció en la primera parte, que es la protagonista, Antinea, que es Nadia Napierkowska, una mujer que, según cuentan las anécdotas, se supone que era una belleza, pero que Federer se encontró con que no era lo que le habían dicho y que no paraba de comer en la filmación y los trajes no le quedaban y los vestuaristas se volvían locos cosiendo y cosiendo para que pudiera entrar dentro de su ropa. Sí, en su pobre favor hay que decir que venía trabajando desde los comienzos del cine, ¿no? Fue actriz. Era en su momento era muy linda, trabaja con Max Linder en un par de películas y se la ve joven y esbelta. La vimos hace un tiempo en este programa, en un fragmento que vimos en Los Vampiros. Exactamente, el serial de Feriada, ahí trabaja ella también, pero bueno, se ve que ya en 1921 su belleza era más bien cosa del pasado. En todo caso, es cierto que cuando finalmente aparece Antinea, ¿cómo decirlo? No está a la altura de nuestras expectativas. No. Al lado, aparte de Brigitte Helm, que iba a ser la que va a aparecer en esta remake que haría Pabst 11 años después. Bueno. Sí, es una Antinea que deja mucho que desear. Lo compensa el talento narrativo de Pabst, el hecho de que la aventura sigue su curso y que la película realmente culmina en esta segunda parte que vamos a ver. Es decir, todo lo que vimos ayer es la preparación para lo que van a ver hoy. Realmente es una verdadera película épica esta. La Atlantide, esta versión de Federer, que sí, como dijimos ayer, fue imposible de ver durante muchísimo tiempo y está en todas las historias del cine. Sí, y una época donde se hacían películas que duraban los franceses aparte, bueno, Abel Gance, ¿no? Abel Gance, sí, no la rueda podía bajar de las 3 horas, sí, nunca. La rueda nunca, no se sabe, hoy en día no se sabe cuánto dura la película. O sea, porque hay tantas versiones distintas y él intentó tantos cortes diferentes que parece que duraba 6 horas. O sea, la versión original nadie sabe cuánto duraba. Sí, se ve que en esa época la gente estaba en otros tiempos, tenía otro metabolismo, tenía más tiempo para ver películas. La cuestión es que, bueno, en esta primera parte que vimos se ve, ¿no?, que va armando la historia con unos tiempos que no son los de ahora. Ahora las películas empiezan con una secuencia de pretítulos donde explota todo, claro. Después vienen los títulos y después sigue explotando todo durante toda la película. Sí, lo cual no está bien tampoco, no. Porque en términos de lo que es la tradición narrativa, es muy sabio, me parece, construir la tensión, digamos, construir la aventura para que todo nos importe más. En la medida en la que el espectador conoce a los personajes, mediante la suma de detalles o de procedimientos o de lo que fuera, le va a, por supuesto, importar más lo que a este personaje le suceda. El drama de este tipo de estructura, como Godwin decía, yo quiero una película que empiece con la erupción de un volcán y que culmine después y que siga hasta... No se puede decir, es algo que es antinatural, no se puede, ninguna tradición narrativa sostiene eso. No. Esta película está muy sabiamente construida, como van a ver, si han grabado la parte de que dimos ayer, graban la de hoy y después las pegan, ¿no? Y si no, está el blog y el Facebook, que no sabemos lo que es, de nuestro amigo Mariano, que si la señora que está en el Cairo nos hace el favor, lo va a poner en pantalla, donde pueden, si se perdieron la primera parte, o se quedan dormidos, o pasa algo, o quieren encontrar algún viejo programa de Filmoteca, pueden ir ahí, y hay algunos programas que están disponibles y constantemente va agregando películas. Así que... Sí, hay un ida y vuelta. Sí, yo he visto que hay chicas lindas también. Hay chicas lindas, sí. Sí, así que... vamos a tener que anotar. Vamos a tener que indagar cómo es la historia, porque parece que es interesante. Vamos a ver entonces la segunda parte de La Atlantide, obra maestra de Jacques Federer, aquí en Filmoteca.